Buenos días, chicos. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, bien. Noches, buenas noches. Excelente. Bueno, vamos a arrancar. Esta noche siempre seguimos con el tema de las objeciones, pero vamos a ir avanzando un poquito más porque es un tema un poquito largo y pues bien interesante, ¿verdad? Bien interesante. Estaba pensando y quizás seguimos con el ejercicio que estábamos haciendo el día de ayer, pero no tan largo, sino que un poquito corto, solo para algunos que haya querido, que haya quedado pues por ahí, ¿verdad? Con la gana de poder decir, mire, quiero que me ayude en esto, ¿verdad? Entonces, pero antes de seguir, quiero hablar sobre 8 principios de la venta exitosa. Quiero hablar de 8 principios de la venta exitosa. ¿Okay? Y esto es material aparte, ¿verdad? No está en el programa, pero como me caen bien todos ustedes, vamos a presentar. Ok, estamos acá con los 8 principios de la venta exitosa. Vamos a poner el primer principio. Vemos. Kenny, ok, ya sabe. Vamos a ver la primera. ¿Dónde está? Aquí está. Conoce a fondo lo que ofreces. ¿Sí? Ese es el primer principio, conocer a fondo lo que uno ofrece. ¿Por qué razón? Mientras mejor conozca lo que usted ofrece, más argumentos de ventas usted va a tener, mejor beneficios y ventajas usted puede sacar, ¿sí? Eso es algo muy importante. ¿Okay? Conocer a fondo lo que uno ofrece es algo muy importante. ¿Por qué? Si de repente, porque suceden que hay clientes que conocen mejor el producto que uno. ¿Por qué? Porque llevan años de tenerlo, de estar usando. Y ese tipo de clientes de repente lo pueden probar qué tanto sabe usted, ¿sí? ¿Qué tan bueno es usted en la parte técnica, ¿verdad? La parte de conocimiento del producto y servicio? Entonces, es algo muy, muy importante, ¿verdad? Yo le voy a contar un caso que a mí me ha pasado y a veces me pasa seguido, lamentablemente. Y es que yo tengo años de tener en mi internet contigo, ¿verdad? Pero años. Entonces, y ya me puedo yo las políticas y la forma en que ellos actúan y todo lo que ellos hacen de memoria, ¿verdad? Porque como tengo años de estar con ellos, he pasado de todo tipo de problemas y así he ido aprendiendo. Entonces, de repente yo puedo captar cuando la persona no sabe, porque de repente ponen a gente atendiendo al cliente que no sabe. Y eso es un error fatal, ¿verdad? No saber. Y yo rapidito lo capto. Entonces, en el momento cuando me doy cuenta que no sabe, mejor lo corto. Digo, mire, fíjese, voy a hablar más tarde. Y pum, corto la llamada. ¿Por qué? Porque estoy con alguien que no sabe, entonces no me va a resolver nada. ¿Sí? Y eso es algo bien gracioso porque yo como cliente sé más que ellos que están trabajando ahí, ¿verdad? Y eso no tendría que suceder, pero sucede, ¿verdad? Sucede, como dicen por ahí, hasta las mejores familias. Entonces, eso es uno, punto número uno, conoce a fondo lo que ofreces. Punto número dos, estudia a tu cliente. Mientras más conozcamos a nuestro cliente, mientras más conozcamos a nuestro cliente, lo vamos a satisfacer mejor. ¿Y cómo lo podemos estudiar? Bueno, dicho sea de paso, si no me equivoco, esta semana, mañana o la próxima semana vamos a ver tipología de los clientes, cuáles son los clientes más difíciles y cómo tratarlos. ¿Sí? En la parte de cierre de ventas. Entonces, eso es algo muy importante. Estudia a tu cliente. Yo lo puedo estudiar de diferentes maneras. Número uno, obteniendo esta información que estamos hablando. O número dos, observándolo en el momento en que está hablando. Ahí lo podemos clasificar qué tipo de cliente es. Y de acuerdo a eso podemos actuar. Por eso es que decimos en ventas, el famoso dicho, que dependiendo el sapo, la pedrada. ¿Por qué? Porque no todos los clientes son iguales y no podemos llegar con la misma estrategia para todos porque no va a funcionar. Lo que funciona para uno probablemente no funciona para el otro. Entonces,
Ojo con eso. Uno, como les digo, dependiendo del sapo, la pedrada. Así es, estudia a su cliente, dependiendo del cliente, así tiene que actuar. Otro punto importante es respetar el tiempo. Respetar el tiempo. Hay muchos clientes que andan precisos, andan rápido o no tienen mucho tiempo. Entonces, eso es algo vital para un cliente. Si usted se interpone en su tiempo, va a caer mal, ¿sí? Por esa razón, cuando estábamos hablando de los scripts de ventas, una de las preguntas que yo recomiendo es decir, ¿le hablo en buen momento? ¿Para qué? Para saber si realmente es un buen momento para hablar con el cliente o prospectos. Y ahí él le va a decir sí o no, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, y eso se agradece mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si en el momento estoy metido en un solo rollo y me habla un vendedor para venderme algo, ofrecerme algo, a mí me cae mal. ¿Sí? Porque no puedo en ese momento. No es que no quiera atender a la persona, no es que no me interese quizás el producto o servicio, pero en ese momento no puedo atender. Y de repente comienza el tipo o la tipa, comienza a hablar, 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 hablar y hablar. Y lo que hace es, en vez de cerrar una venta, la bota ella solita o él solito. ¿Por qué? Porque no encontró el momento propicio, el tiempo específico, el tiempo especial para poder gestionar esta labor de ventas, lo que es el telemarketing. ¿Okay? Eso también incluye que si tenemos una cita a cierta hora, tenemos que estar unos minutos antes. Eso estamos hablando de que sí, respeta los tiempos, respeta los acuerdos, supongo que estamos hablando de los acuerdos, esto es uno de ellos. Si usted llega tarde a una cita, entonces usted no está respetando el acuerdo, ¿sí? Ojo con eso, usted no está respetando el acuerdo, ¿ok? Usted llega tarde en una cita. Si, por otro lado, si usted se alarga demasiado en la presentación de ventas, también puede ser contraproducente, ¿sí? Pues por eso sirven los scripts de ventas. ¿Para qué? Para cortar la manera de poder cerrar la venta de la forma más rápida posible y no alargar mucho el tiempo. Aparte de que, aparte de que si alargamos mucho el tiempo, también puede ser contraproducente. Podemos botar nosotros mismos la venta. Entonces es muy importante respetar el tiempo. Lo otro es encontrar el dolor del cliente. ¿Sí? ¿Cómo lo encuentro yo? A través de preguntas. A través de preguntas yo puedo encontrar el dolor del cliente. ¿Ok? ¿Dónde le duele? ¿Cómo le podemos ayudar? A través de preguntas. Por eso digo siempre, hable menos y pregunte más. Otro punto es cumplir lo que promete. Cumplir lo que promete. Eso es algo muy importante. Así que tenga mucho cuidado en lo que dice. Tenga mucho cuidado. Porque si usted no cumple lo que promete, va a perder credibilidad. Y acordémonos que las ventas tienen que ver mucho con la credibilidad. Es decir, porque si de repente el cliente dice, ya me metió la primera vez, ¿verdad? Entonces, de aquí para allá ya no le creo más. Y hay clientes que son complicados. O hay clientes que podrían entender la razón la primera vez. Pero si de repente es recurrente, el cliente ya no va a confiar en usted. Sí, va a decir, este señor es, o esta señora es bien pajera, ¿verdad? Dice mentira. Otra. Cuando surja un problema, sé el primero en ayudarle. Cuando surja un problema, sea el primero en ayudarle. ¿Por qué razón tengo que ser el primero en ayudarle? Que créame que la competencia va a ser lo mismo. Entonces usted tiene que ser el primero en ayudarle. ¿Por qué? Porque de esa manera se va estrechando la relación entre usted con el cliente. ¿Sí? Y ya comienza una relación un poquito más de amistad, ¿verdad? Entonces, eso entra lo que se le conoce como marketing relacional o la venta relacional. Es decir, que hay una relación entre cliente y vendedor, ¿verdad? Que se puede estrechar con el tiempo. No sé si les conté lo que me pasó a mí con un mayorista hace muchos años atrás. No recuerdo si les conté la historia. Chicos, No, no la conozco. no se las conté. No. Ok. Bueno, resulta que hace muchos años yo estaba trabajando, yo era gerente de ventas de una empresa que distribuye productos masivos, ¿verdad? Entonces, digamos que esa empresa
Yo, bueno, cuando supervisaba pues, a los vendedores, yo me gustaba ir donde un par de clientes que eran muy fuertes, pero muy, muy fuertes en el sector de mayoreo, que primero fueron mis clientes, pero después me tocó pues, llegar a supervisar al vendedor y todo el rollo, ¿verdad? Y en una de esas me senté con el dueño de tocar, el mayorista. Entonces de repente vino y me dijo, fíjese que yo no sé cómo hacer para vender más. Y cuando estoy hablando de para ese tipo de vender más, es vender un montón. Porque estamos hablando que las facturas de él eran más de 100 mil dólares al mes. No, perdón, a la semana. 100 mil dólares a la semana. Era lo que movía, una cantidad horrorosa de productos. Entre otras cosas, ¿verdad? O sea, es que allí realmente en el mercado central, en los mayoristas del mercado central, se mueve plata de verdad. Entonces, vine yo y me puse a pensar y le dije, mire, tengo una idea, porque no hace una cosa. Usted con este tipo de productos no tiene margen, porque nadie tiene los márgenes que usted tiene. ¿Por qué no alquila un panelito, un camioncito, a lo que se le llama leasing, ¿verdad? Porque hay empresas que dan ese servicio de leasing, de alquiler de carros para empresas, ¿verdad? Entonces, le di esa idea, mire, ¿por qué no se va? Porque él tenía contactos, porque él sacaba carros del año cada rato, con idea, bueno, Excel Automotriz y todas esas, ¿verdad? Cada rato sacaba carros, entonces tenía contactos con esas empresas. Entonces le decía, mire, que no los contacta y le dice que le den un leasing, ¿verdad? Que alquile un camioncito, ¿verdad? Y pone un par de muchachos a repartir al interior del país. A ver qué tal le va. Vine yo y como al mes regresé. Y dije, bueno, voy a ver cómo le fue, ¿verdad? Y le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, ¿y qué pasó con la idea que le di? Mal, me dijo. Híjole, cuando me dijo así me fue afligido, ¿verdad? ¿Qué pasó? Le dije. Me dijo, compré dos camiones. Me dijo, bueno. En el momento yo dije, santo Dios, ¿verdad? Me compré dos camiones. No, ¿y por qué los compró? Le dije que los alquilara, no que los comprara. Le dije, espérame, me dijo. Y solo vendí 30 mil dólares este primer mes en cada uno de los camiones. Y me quedé. 30 mil dólares en cada uno para hacer el primer mes está buenísimo. Le dije. ¿Usted cree, me dijo? Sí, está buenísimo. Se quedó pensativo, ¿verdad? Bueno, para no cansarles, hacerle tanto largo el cuento. Compró cinco camiones y le está yendo bien, ¿verdad? Entonces, ahí fuimos el primero en ayudarle. ¿Qué cree que sucedió? Bueno, surgió una relación de amistad bien interesante y hasta conocí su casa. Y vivía ahí por atrás de Primark Santa Elena, por esas casas, menos grandecitas, ¿verdad? Esa zona. Conocí su rancho en la playa, ¿verdad? Entonces, fue una amistad muy, muy bonita que hasta el día de hoy, pues, persiste, que por cierto, voy a ir a buscar uno de esos días. Así que, así está la cosa. Por eso es importante ayudarle a los clientes. Okay. Vamos a ver, otra. Sé preciso. Hay mucha gente, pero especialmente hoy en día, que la gente anda apurada. Y a veces no podemos estar hablando, 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 porque a veces uno le encanta hablar. O sea, uno que trabaja en ventas le fascina estar hablando con la gente, le encanta. ¿Sí? Uno se divierte bastante. Conoce nuevas personas. Las personas, pues, muchas de ellas son agradables, hace contactos, etcétera. Entonces, la venta es un rubro muy bonito, aparte que se gana. Como les digo, la profesión mejor pagada del mundo, solamente. Entonces, es algo muy bonito, ¿verdad? Y también, dependiendo también el rubro donde está, porque hay rubros que son increíbles, buenísimos. Entonces, esa gente, pues, anda así. Se tiene que ir al grano, ¿verdad? Ser preciso con las personas, con los clientes que usted atiende. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no tienen el tiempo que uno podría llegar a tener. Otro es, detecta el cierre de la venta a pocos segundos de haberla iniciado. Ese es otro punto, detectar el cierre de la venta. Se inicia la presentación de venta, tiene su script, se tiene su forma de presentar la venta, pero cada caso es distinto, como le decimos, dependiendo del sapo, la pedrada. Hay clientes que están ya listos para comprar rápido.
Entonces, si están listos para comprar rápido, ¿por qué van a largar la presentación de ventas? Solo porque usted está acostumbrado a hacerlo de esa manera. No, hay que ser práctico. Si el cliente le dice, démelo ya, y usted le faltó un montón más de información, ok, hasta ahí nomás llega. El cliente dijo, démelo ya, usted se lo da ya. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Puedes detectar en cuánto tiempo, haber iniciado la venta, yo puedo empezar a cerrar. Ok. ¿Alguna pregunta? Sí, yo. Dígame. Cuando dice el dolor del cliente, ¿a qué se refiere? ¿A qué me refiero? Es que... Me refiero al problema. ¿Qué problema le vamos a solucionar? Se le dice dolor para poder identificar un poquito más la emoción, ¿sí? Puede identificar la emoción, es decir, al cliente le duele. ¿Qué le duele al cliente? ¿Qué es la necesidad que le ande? Exacto, la necesidad que le ande. Así es, la necesidad. O el deseo, ¿verdad? Porque era la dos. O para que quiera el producto. Sí, exacto. O la utilidad que le quiera dar. Exacto. Por ejemplo, vengo yo y digo, yo quiero hacer un hoyo en la pared, ¿verdad? Y no hay yo cómo hacerlo. Yo quiero colgar, una pintura que acabo de comprar. No tengo el hoyo para poner el clavo. Ya. Yeah. ¿Verdad? Ese es mi dolor. Yo quiero ver mi pared, mi pintura en la pared. Uh-huh. Sí, ese es mi dolor. Yo quiero ver mi pintura en la pared. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo como vendedor, encontrar que le duele. ¿Qué es lo que le duele? La frustración que siente al no tener su pintura en la pared. ¿Ok? Entonces, esa frustración que siente. Yo quiero eso, pero no lo puedo tener. Vengo yo como vendedor, le digo, perfecto, yo le ayudo. En serio, sí, yo puedo hacer que ese hoyo esté en su pared para que cuelgue su pintura. De verdad, sí, yo le puedo ayudar en eso. Démosle pues. ¿Sí? Entonces, básicamente es el concepto que se maneja, ¿verdad? Cuando decimos encontrar el dolor y brindarle placer. Básicamente ese es el concepto, gracias, que se maneja. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna más? Bueno, vamos a pasar lista entonces. Si me pudieran encender las cámaras, chicos, por favor, se los agradecería un montonazo. Gracias. Vamos a ver. Empezamos. Blanca Cerón. Idalia Cerón. Blanca Idalia Cerón. Presente. Presente. Blanca Luz Amaya. Buenas noches. Presente. Gracias. Brenda Carolina Santos. Buenas noches. Buenas noches. Carmen Elena Gutiérrez. ¿Está Carmen Elena? Bien, Claudia Yamilet Castro. Claudia. ¿Está? Bueno. Diana Beatriz Iraeta. Diana Beatriz. ¿No está? Ok. Elba Elizabeth de Escobar. Presente. Ok, perfecto, gracias. Eva Argentina Panameño. Eva Argentina. Ok, Fátima Lourdes Siciliano. Presente. Ok. Glenda Carolina Alvarenga. No está Glenda. Bueno, Irma Carolina Navarrete. ¿Está? Irma Carolina. No está, digamos.
Isela Guadalupe Cañas. Isela. Muy bien. Jessica Lizeth Mansur. Jessica Lizeth. Jocelyn Esmeralda Amaya. Jocelyn, bueno. Joana Michelle Valle. Presente. Perfecto. Jonathan Armando Velázquez. Jonathan. Presente. Ahí está, excelente, Jonathan. Perfecto. José Armando Guevara. José Armando. Ahí está. Josefina del Carmen Saavedra. Josefina. ¿Dónde está Josefina? Okay. Julio Alfonso Muñoz. Julio Alfonso. Está Julio Alfonso. Okay. Yulisa Abigail Muñoz. ¿No está? Okay, veamos. ¿Qué dice Miguel Muñoz? Kenny Rocibel Dueñas. Buenas noches, presente. Perfecto. Excelente. Lesbia Jacqueline Platero. Presente, buenas noches. Buenas noches. Lizeth Montalvo de Parraza. Presente. Okay. María Los Ángeles Díaz. Presente. Gracias. María Los Ángeles Valle. Presente. Okay. María Elizabeth Morán. Buenas noches, presente. Buenas noches. María Hilda Bonilla. ¿No está María Hilda? Ok. Maritza Cecibel. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ok. Nancy Lisbeth Mendoza. Raúl Arturo Esquivel. ¿Está Raúl? Roxana Cristabel Alfaro. Buenas noches, presente. Sí, buenas noches. Stephanie Margarita Mengíbar. Stephanie. ¿Está? Silvia Carolina Hernández. Presente. Ok. Silvia Mabel Vázquez. Presente. Ok. Silvia Stephanie Muñoz. Hola, ¿no me escucha? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hola, hola. ¿Me escucha usted? Hola. A ver, ¿se oye, chicos? ¿Cómo se oye? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Qué me dijo presente? Oh, Silvia Hernández. Excelente, Silvia. ¿Cómo está? Silvia Hernández. Ahí está ya. Silvia Stephanie Muñoz.
Bueno, Wendy Xiomara Flamenco. La vi. Wendy. Andy Henry Ramos. Andy Henry Ramos. Ah, ok. Bueno. Ahí algunos me estuvieron escribiendo que querían pues continuar con el ejercicio que estábamos haciendo la semana pasada. Perdón. El día de ayer. ¿Verdad? Así que solo vamos a dar un tiempito, no nos vamos a tardar mucho porque tenemos contenido que cubrir, solo por aquellos que se quedaron así como quien dice, mire, yo quiero que me ayude a resolver objeciones. Así que, y aquellos que no vinieron ayer ni el lunes, les voy a dar otra vez 5 minutitos, no nos vamos a tardar mucho, para que usted me escriba las objeciones más difíciles de contestar. Es decir, usted dice, me cuesta contestar, no sé cómo contestar, o cuando las contesto, no me quedo satisfecho, o etcétera. ¿Vale? Entonces, piense cuáles son, 5 minutitos y regresamos, chicos. ¿Okay? Para los que ya pasaron, pues, estuvo, ¿verdad? Pero para aquellos que les hace falta, y eso sí, no nos vamos a tardar mucho, solo 2, 3 personas y seguimos con el tema, ¿verdad? Porque tenemos contenido que cubrir. ¿Ok? Así que 5 minutitos y regresamos.
Ok, vaya estuvo, chicos. Ya tenemos aquí ya las ¿cómo se llama? Ya tienen que tener listas las objeciones. Por aquí nos escribió algo. Quiero ver. María de Los Ángeles, cuéntenos, ¿cuál fue la experiencia? Está interesante lo que nos puso acá. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, muy buenas noches. Perdón, no tenía puesto aquí los audífonos. Disculpe, ajá, díganos. No, no hay problema. Bueno, antes de la clase exactamente, estuve hablando con este cliente. Me preguntó sobre las baterías de litio, pero no sabía cuál batería utilizar para su sistema. Entonces, para empezar, le ofrecí las tres que tengo. Sí. Bueno, además de eso, le dije yo, pero para estas baterías nosotros tenemos el controlador que tiene que ir colocado con las baterías que usted quiere adquirir. Entonces, por fin, le dije todas las ventajas, le dije... Bueno, tenía tiempo, le dije todas sus ventajas y desventajas. ¿Y qué equipo le iba mejor para su necesidad? Entonces, bueno, así que por fin no he cerrado la venta, pero sí poniendo en práctica algunas cosas que usted nos ha enseñado y de las que me acordé en el momento, pues ahorita, primero Dios, se da la venta el día de mañana. Primeramente Dios, excelente. Ajá, y es una muy buena cantidad. Ok, así ok. Así que le agradezco por sus enseñanzas y por su tiempo también. Sí, no, ya sabe, María, usted es mío también, pues me siento muy contento y honrado pues de que nos comparte esta experiencia y me alegro mucho pues poder compartir, ¿verdad? También algo de lo poquito que sabemos. Me alegro mucho. Un aplauso, excelente. No, y a usted también. Así que yo dije, lo voy a compartir porque, o sea, siento que es un pequeño avance y un gran logro a la vez. Sí, ajá. Sí, cabal, correcto, excelente. Primeramente, Dios, de aquí en adelante, a cerrar un montón de ventas, ¿verdad? Sí. Cerrar un montón de ventas, así que démosle. Felicidades. Sí. A ustedes. Ok. Ya que nos compartió pues aquí María Los Ángeles esto, nada más hacer una retroalimentación cuando son ventas de alto valor, ¿verdad? Acordémonos que nuestra mentalidad tiene que ser mentalidad de avance. Es decir, porque hay ventas que no se cierran en el mismo momento por el valor de las ventas, no es, son $10, $15, $25, pero es que son miles de dólares muchas veces. Entonces, en ese caso, uno tiene que ir con mentalidad de avance. Es decir, ok, primer paso la llamada, segundo paso la cotización, tercer paso la otra llamada y así vamos, ¿verdad? Entonces, en esos puntos, usted tiene que ir avanzando. Es decir, porque a veces se patina, ¿verdad? Se queda uno estancado, ¿sí? En la negociación. Entonces, ¿cómo desestancar? Siempre utilizando cierres de venta, aunque sabemos que no se van a cerrar en ese momento, pero va a empujar la negociación al siguiente nivel. ¿Sí? Y eso es lo que queremos hacer cuando son ventas de alto valor. Hay que utilizar esa estrategia de avance. Aunque sea algo, tenemos que avanzar. ¿Sí? En esa venta. Hasta llegar al punto de poder cerrar. Nada más así, haciendo un paréntesis de lo que habíamos estado hablando ya en clases anteriores. Pero muchas gracias, María de Los Ángeles. Excelente, buen trabajo. La felicito. Vamos a cerrar un montón. Bueno, chicos, dejo el espacio para el que quiera decirme cuál... Es la objeción que tiene complicado, ¿verdad? Dos, tres personas y seguimos con el siguiente tema. O continuamos con el tema, me han dicho. ¿Alguien tiene por ahí su objeción? Rapidito. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Lizeth. Bueno, yo una de las objeciones, nosotros estamos en una empresa de logística. Okay.
ofrecemos el servicio de transporte en las diferentes modalidades, ¿verdad? Aéreo, terrestre o marítimo. Okay. Una de las objeciones que a veces me encuentro cuando prospecto es que me dicen que el responsable de compras o el de logística está muy ocupado, no puede atenderme y que manda información. A veces me dan un correo genérico, ¿verdad? No, okay, el correo, okay, del contacto. Perfecto. Otra también es que al momento ya de mandar información y si tengo ya un contacto, me dicen que la decisión no es entre ellos, sino de otras áreas, y ahí ya me bloquean, vea, como que el rango ya no puedo escalar mucho porque ya es como a nivel ya más gerencial y ya no le permiten entrada. Otra podría ser también de que los tiempos de que sí en tarifas estamos bien, pero a veces que el tiempo de tránsito es muy largo, o a veces que el tiempo de tránsito sí está bien, pero el flete está elevado. Ok, vaya, son varias. Perfecto, vamos con la primera. La primera me dijo que era, recuérdame. Que la persona encargada, el responsable de tomar, okay, la decisión, compras o logística, no está disponible. No puede atender. Ok. Correcto. Va, y le da un correo genérico. Excelente. ¿Qué tiene que hacer ahí? Ok, mandar el correo al correo genérico. Luego volver a llamar. Decir, mira, está fulanito. Fíjese que no está, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué le puedo ayudar? Fíjese que le mandé un correo y yo quisiera hablar con él. ¿Se lo pueden pasar o no se lo pueden pasar? Si de repente le dice la misma excusa, es que mire, fíjese que está muy ocupado, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces usted le dice, mire, hágame un favor. Pregúntele a él cómo, qué puedo hacer yo para que me atienda. ¿Qué puedo hacer yo para que me dé 5 minutos para que me reciba la llamada? Así directo. Y créanme que eso funciona. Usted le dice, okay, dígale, ¿qué puedo hacer yo para que él me atienda? Pregúntele. Nadie hace esa pregunta. Sí, un poco, no sé si agresiva o así como de impacto, ¿vea? Exacto, esa es la idea, porque nadie la hace. O sea, todo el mundo dice, ah, bueno, no se pudo, saludos, adiós, nos vemos, ¿verdad? Pero no, o sea, la idea es que la escuchen a usted, que la atienda. Entonces, sencillamente, pues lo hace de esa manera. Mire, fíjese que yo quisiera hablar con él directamente. Pregúntale, por favor, ¿qué puedo hacer yo para que él me atienda? Y no más. Okay. Y va, okay, a ver qué le va a funcionar. Vamos a ver, esa es la primera. Segunda, ¿cuál era la segunda? Que la decisión no depende de ellos, sino que, por decirle, del director o el gerente, vea. Ok, del director o el gerente, perfecto. Ahí lo que puede hacer es lo siguiente. Decirle, mire, fíjese que, ¿de qué manera podemos hacer para tener una reunión con el director o el gerente? Le voy a explicar por qué. Es muy probable que me acompañe mi jefe y así puedan hablar sobre algunos tópicos que les pudieran interesar. No sé si estaría bien que le llamara tal día, tal hora para ver si me puede conseguir la cita. Ahora bien, que llegue su jefe sería fantástico. Si no llega, pues no importa, porque usted dijo podría ser que llegara. ¿Sí? Podría ser que llegara. ¿Ok? Entonces, de esa manera podría usted irse metiendo, ¿verdad? Irse metiendo. Si no consigue la cita, bueno, ahí va a depender también qué tanta hambre usted tenga por ese cliente. Porque usted puede dar un perseguimiento hasta conseguir la cita, hasta conseguir que le hablen, hasta conseguir de alguna manera que le escuchen. Porque hay vendedores que son muy persistentes y eso es la base del éxito en ventas, persistir. Que de repente dicen, fíjese que... él está muy ocupado. Hagamos una cosa. Lo voy a esperar acá. El tiempo que sea necesario. Y se sientan a esperar. Todo el día. Y no se mueven. Hasta que sale el fulano y lo agarran. ¿Sí? Esa es otra técnica, ¿verdad? Llegar y plantarse ahí, ¿verdad? Entonces, eso va a depender. Eso va a depender que tanta hambre tenga el cliente, que tanto quiere entrar y que tan agresiva es su forma de vender, ¿verdad? Porque esas técnicas que le estoy diciendo son probadas. Se hacen. Hay gente que es así, lo hace de esa manera. ¿Sí? Eso sí va a depender, como le digo, qué tan grande es el cliente, qué tan importante puede ser para usted. Así tiene que actuar de esa manera.
ir buscando la manera, ¿verdad? La primera sería la forma que le dije, decir, mire, fíjese que yo quiero plantear una reunión con mi jefe, posiblemente llegue mi jefe, y quería reunirme con el director para platicar algún trato especial con ustedes, ¿verdad? Algo exclusivo. ¿Ok? Y eso podría ser, ok, ya no se va a trabajar en teoría, son con encargados de compras y ya van entre estructuras, ya la cosa va cambiando. Entonces, y así se va a ir metiendo a esos niveles jerárquicos bastante altos. O simplemente decir, mire, una cosa muy importante, acordémonos que primero nos tenemos que vender nosotros. Entonces le tiene que caer bien a la persona que él está atendiendo, ¿verdad? Decirle, mire, usted se ve una persona muy agradable, por decir algo, para sacar plática, ¿verdad? Ganarse a la persona y decirle, mire, hágame un favor, ¿y qué día usted me considera que yo podría llegar? Tal vez me pueda atender. Y si no, yo lo espero, ¿verdad? O la espero. Mire, él viene tal día, tal hora, y llega, ¿verdad? Y ahí le da un sudorcito, una galletita a la persona que le consiguió la información, ¿verdad? Entonces, y puede sentarse a esperar. Y de repente, le digo porque yo en lo personal ya lo he hecho. Me siento a esperar y hago exactamente lo que le acabo de decir, de las dos maneras. Ah, ok. Me siento a esperar y ya me indica, ahí está, y rapidito lo abordo. ¿Verdad? Entonces, son técnicas agresivas de venta, ¿verdad? Que sí funcionan. Sí funcionan. Son agresivas, más no invasivas. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Son agresivas, más no invasivas. Es decir, que no caen mal, sino que simplemente usted está siendo un poquito más agresivo que su competencia. ¿Ok? ¿Y la otra cuál era? La otra era en cuanto a tarifas y a veces tiempos de tránsito. Tarifas y tiempos de tránsito. Uh-huh. Logística, ¿verdad? Bueno, en cuestión de tarifas, en cuestión de tiempos de tránsito, no sé si le comenté o no sé si en este seminario fue que comenté, ya no recuerdo. Hablar con la gente de Imporexpo, los encargados de la logística, ¿sí? Y que le expliquen más o menos de qué áreas o qué regiones, cuánto es el tiempo estimado de tardanza de la carga. Si es carga marítima, por decir algo, carga aérea. La carga aérea es un poquito más rápida que la marítima. Más o menos tener un tiempo estimado. Esos tiempos estimados, como pueden ser más, como pueden ser menos. ¿Sí? Pero no varía, es un promedio, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esa información, ya sabiendo más o menos qué regiones son las que tardan más, tardan menos. Por ejemplo, tengo entendido que Estados Unidos para El Salvador es más rápido. De Sudamérica para El Salvador tarda un poco más, puede tardar de 3 a 4 meses. Estados Unidos para acá pueden estar 2 semanas, dependiendo de dónde esté el producto, ¿verdad? Cómo lo tengan como ver, en qué parte de Estados Unidos esté. Eso sí también va a depender, pero por lo menos en puerto y de puerto para El Salvador tardan sus 2 semanas más o menos, aproximadamente. Me equivoco. No me falla la memoria. De Europa tarda, unos 2 meses tal vez. De Asia tarda más. Depende del origen, ¿verdad? Sí, depende cabal, de la modalidad. Exacto. Sí, porque puede ser multimodal. Ya cuando es multimodal es más largo todo. Sí, no, y en un aéreo de Europa puede ser 4 o 5 días hábiles, en cambio en un marítimo puede ser 40 días. Ajá, ok, por ahí vamos, así es. De Asia es más largo, ¿verdad? De Asia, dependiendo qué país de Asia sea. Sí, correcto, y en qué puerto entregue. Exacto, qué puerto entregue. Porque sí, de China creo que son un poquito más rápidos, dependiendo del puerto también, ¿verdad? Porque está el como 35 días. ¿Por ahí? En agua. En agua. Aéreo es mucho más rápido. Sí. 5 o 6 días. Sí, es que la carga aérea es más rápida, ¿cierto? La carga aérea. Bueno, vamos a ver. Y, bueno, ya teniendo esa información, lo que le quiero decir es que ya teniendo esa información, que ya vi que más o menos la maneja, usted le da un poquito más de plazo. ¿Por qué razón? Porque de repente algo puede pasar y si de repente se atrasa el contenedor o algo sucede, usted tiene margen. Si le mire, como usted le dio margen, ya no es necesario que le diga al cliente, mire, se atrasó, ¿verdad? Usted ya sabe que
le dio un margen, ¿verdad? Un poquito más alto. Puede poner excusas, por ejemplo, la pandemia o el alza de los fletes, porque hoy está carísimo, ¿verdad? No sé si han bajado, pero yo creo que llegaron como a 20 mil dólares de China para acá, y antes se cotizaban como en 2 mil, 3 mil, 4 mil dólares los contenedores. No sé si ya cambió eso. ¿Todavía está? Sí, correcto. Ya bajó. Ya... Ah, ya bajó. Sí, ya está casi a la normalidad como en el 2019, pero todavía está altito. Sí, pero no, no tanto. Ajá, en la pandemia sí llegaron a costar como 30 mil dólares. Sí, yo sé, yo me acuerdo de eso, que me enteré de eso. Una barbaridad, ¿verdad? Sí, sí, costaba... todo. Sí, exagerado, pero bueno. Gracias a Dios, ¿verdad? Que está bajando. Eso va a permitir normalizar algunos costos de algunos productos. Pero bueno. Eso es lo que mi consejo en esa parte. Ahora bien, la parte de las tarifas, es importante avisarle al cliente, acordémonos de los acuerdos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de los acuerdos mentales? ¿Hablé con ustedes de los acuerdos mentales, sí o no? No recuerdo. No recuerda. ¿Alguien me acuerda, chicos, de los acuerdos mentales? ¿Cómo no? Ya los hablé. ¿Me acuerdo? Sí. Es que nosotros tenemos que hacer contratos o acuerdos mentales con el cliente. ¿Qué es un contrato o un acuerdo mental? Es cuando nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, si yo le digo al cliente, yo le voy a hablar la próxima semana a las 3 de la tarde, o el cliente nos dice, mire, llámeme la otra semana, usted le dice, ¿a qué horas? ¿Qué día? ¿El martes? ¿A qué horas? A las 3, perfecto. Eso ya es un acuerdo mental. Y es un contrato. El cliente no le va a hablar, usted le va a tener que hablar. Y le va a decir, mire, ¿se acuerda que quedamos, verdad? Y el cliente va a decir, ah, es cierto, quedamos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque había un acuerdo mental. Entonces, puede manejar lo mismo con la cuestión de las tarifas. ¿Cómo se maneja eso con tarifas? Usted le dice una sola vez al cliente, fíjese que las tarifas son bien fluctuantes. Como puede salir alto, como puede salir bajo, ¿verdad? Entonces, de repente, la época puede variar, ¿verdad? Porque no es lo mismo importar en diciembre o en noviembre que importar a medio año, ¿verdad? O etcétera. Entonces, eso puede variar. También puede variar si de repente hay un desastre natural, hay otra pandemia, ¿verdad? Etcétera. Puede llegar a variar, ¿verdad? Entonces, por ahí puede decir, ok, el cliente ya está sabedor. Ok, ya más o menos sabemos que las tarifas varían. Entonces, y ya cuando le comienza a decir el precio, ya el cliente pues ya está sabedor. Ahora bien, hay otra técnica también que se puede utilizar cuando son precios suntuarios. Y es, hay que saberla manejar, eso sí, hay que saberla manejar, porque podemos llegar a caer en la mentira, ¿verdad? Y eso no mucho, ¿verdad? Es decir, dar dos precios al cliente. El primer precio, un precio más elevado del que es, y decirle, mire, vamos a hablar con el jefe, tal vez consigue mejor tarifa, y le vuelve a llamar y le dice, mire, conseguimos una mejor, tanto. A bajarle al precio que tiene que usted darle, ¿verdad? Esa es otra técnica. El cliente diga, chica, el precio que tengo que pagar. No, pero mira, vamos a ver si le conseguimos un descuento. Ok. Y le vuelve a llamar después y le dice, mire, se lo conseguimos en tanto. Ah, ok, ya está un poquito menos peor, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, esa es otra de las técnicas, pero hay que tener mucho cuidado de no caer en una mentira también, ¿verdad? Sí, claro. Así es. Entonces, yo creo que llegamos hasta acá, ¿verdad? ¿Ya no hay más? ¿Ya no hay más? Creo que no. Bueno, vámonos a la plataforma. Bueno, espero que haya sido contestada las preguntas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Espero que se les haya ayudado. Bueno, vamos a ver, antes de pasar a esto, perdón, vamos a la presentación, antes de pasar a esto. Ya vimos esto. El no. El famoso no. Donde muchos vendedores aquí dicen, ya no se puede. Cuando le dicen que no. ¿Sí? Cuando dicen, no, fíjese que no estoy interesado. Ok. Muchos vendedores cuando oyen el no, ahí mismo dicen, ok, el cliente no le interesó, nos vemos, adiós, ¿verdad? Next. Pero ojo, ojo con eso. Muchas veces allí empieza la venta. Porque simplemente nos dicen no, pero uno se queda, bueno, ¿y por qué no? Quiero saber por qué razón me está diciendo que no. ¿Por qué no? Muchos le tienen miedo al no. Y a veces cuando dicen que no, un vendedor, especialmente cuando está iniciando la carrera de ventas, se siente rechazado.
dicen, híjole, me rechazó el cliente, a mí yo no soporto que me digan que no, y por eso hay muchos que dicen que no trabajan en ventas. Ahora bien, hay un detalle muy importante sobre el no en la venta, y es que no lo están rechazando a usted como persona, ¿sí? Simplemente le están diciendo no a la propuesta. Ahora bien, si usted se la formula en una manera distinta, muy probablemente le digan que sí, ¿ok? Por ejemplo, se va a ir un poco raro este ejemplo, pero es la realidad. Para las personas o las señoritas o señoras que están aquí, pues casados acompañadas, hubieron un montón de caballeros que quisieron insistir y usted les dijo que no. Pero hubo uno al que le dijo que sí. ¿Y qué sucedió con ese uno? Bueno, supo la manera de poderle llegar. ¿Sí? Entonces los no, no son eternos, ¿ok? Si no, nadie estuviera casado ni nadie estuviera acompañado. Si los no fueran eternos. Pero no es así, ¿ok? Un no básicamente es un sí disfrazado. Nos quieren decir, busca otra manera de saberme llegar. Eso es lo que significa un no. No es la manera de saberme llegar. No es la forma de hacer. Tienes que plantearlo de una manera diferente. Tienes que hacerlo distinto. ¿Sí? Y por esa razón las ventas tienen que ser creativas. ¿Sí? Las ventas son creativas. Te voy a dar un tip ahorita. A ver, no sé quién fue la... quiero ver la chica que estábamos ahorita hablando sobre las objeciones, su nombre, me perdí. Lisette, ahí está, Lisette. Mire, hicimos esto una vez y fue fabuloso. Con aquellas personas que tienen un están arriba en la pirámide de corporativa, ¿verdad? Vinimos y llegamos a la recepción con una cajita de regalo y adentro iban unas llaves. La dejamos en recepción para fulano de tal. Después le llamamos, o llegamos, le decimos, mi nombre es, en mi caso, Linceo Roberto Barata, fíjese que quiero hablar con fulano de tal. El motivo de la llamada, fíjese que le dejé unas llaves. Ah, permítame, rapidito, pasa, ¿verdad? Porque la gente se queda cuando recibe eso, dice, ¿y estas llaves qué son? ¿Y por qué me las dejaron, verdad? Como que crea esa expectativa, y queda pensando el cliente, y de repente llegamos y decimos, ok, ¿qué tal, licenciado Barata? ¿Recibió mis llaves? Ah, sí, mire, ¿y estas llaves de qué son? Ah, no, simplemente es algo simbólico, porque nosotros tenemos la llave para que le pueda abrir la puerta a la solución que usted anda buscando. Solo quiero 5 minutos que me entienda para, y ahí comenzamos el dolor y el placer, ¿verdad? Simplemente la llave es una estrategia para poder entrar directamente cuando son corporaciones y queremos llegar a los altos ejecutivos, ¿verdad? Esa es una estrategia que le puede funcionar. Las ventas son creativas. Tiene que haber mucha creatividad en las ventas. ¿Ok? Y eso es lo fabuloso. No son aburridas. Está bonito. Las llaves que abren la puerta a la solución, dijo, ¿verdad? Exacto. La llave que abre la puerta a la solución que usted necesita. Así es. Y pueden haber otras cosas más. No necesariamente una llave, puede ser otra cosa. Pero eso fue lo que nos ocurrió. Y funcionó. Y funciona. Como le digo, las ventas son creativas. Ahora bien, aquí vamos con algunas de las objeciones más comunes, ¿verdad? El no, el famoso no que acabamos de ver, el no gracias. Y el no gracias, a mí en sí no me dice nada el no. Yo quiero saber por qué me está diciendo que no. Posiblemente yo tuve el error de prospectar mal también. Es decir, no es un prospecto para mi producto o mi servicio. Entonces, posiblemente. Entonces, por eso yo necesito saber por qué no. ¿Ok? Y detrás del no pueden haber un montón de cosas más, ¿verdad? De ahí está el famoso muy caro, el déjeme pensarlo, que les comento que ese déjeme pensarlo, pues, realmente no es objeción. ¿Por qué? Porque déjeme pensar qué cosa. ¿Qué es lo que necesita pensar? La calidad del producto, la solidez de la empresa. O sea, la idea es encontrar lo que hay detrás de ese déjeme pensarlo, porque ese déjeme pensarlo a mí no me dice nada. También tenemos, por ejemplo, nunca le hemos comprado su marca, tengo que consultarlo, he tenido malas experiencias, a ustedes no los conozco. Son algunas de las opciones más comunes. ¿Ok? Y vamos aquí a la plataforma. Y aquí tenemos otras objeciones y cómo se pueden contestar, ¿verdad? Las técnicas para rebatir objeciones es la preparación, obviamente.
Tiene que saber ya cuáles son esas objeciones que le hacen los clientes y ya tener lo que vamos a ver el día de mañana, una matriz de objeciones. ¿Okay? Y vamos a tocar también estos temas de las objeciones, vamos a profundizar y cómo contestarlas. Eso va a ser el día de mañana. Cómo contestar las objeciones y cómo hacer una matriz de objeciones, que es la base de la preparación del vendedor para enfrentar a los clientes, a los posibles prospectos ante una objeción, ¿verdad? Entonces, buscar toda la información posible, y eso es la parte de la preparación, buscar toda la información posible, es fundamental, ¿verdad? Por ejemplo, conocer al cliente. Hoy, especialmente si, ojo con esto, esto es oro lo que les voy a decir. Especialmente aquellos clientes que venden en manera, en forma, ya sea corporativa o institucional. Detrás de ese puesto hay una persona, y esa persona tiene redes sociales. ¿Sí? Esa persona tiene redes sociales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Investigar sus redes sociales. ¿Ok? Investigar sus redes sociales. Por lo general, cuando son ventas institucionales, no vale un solo, ¿verdad? A que me reciba. No. Te saco una cita. Habla primero con el prospecto. Y hablando con el prospecto, ahí en la plática le puedo decir, mire, yo soy fan de las redes sociales. ¿Y qué red social tiene usted? Ah, tal, de veras. Y te rapidito lo busca. Mire, acabo de mandar solicitud. Para que la acepte. Ah, vaya, ya la voy a aceptar. ¿Qué pasa? Entonces ahí investiga para tenerla, para prepararse a la reunión que pueda tener con el prospecto. ¿Sí? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién estuvo? ¿Qué estuvo haciendo? ¿Qué concierto fue? ¿Si fue el de Bob Bonnie o no fue el de Bob Bonnie? ¿Verdad? Etcétera. Que ya va a ser, creo yo, ¿verdad? No sé qué día de esto es. Etcétera, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ahí va usted conociendo el perfil. Perfil en LinkedIn o LinkedIn, ¿verdad? Hay muchos que tienen su perfil ahí. ¿Cómo es el perfil, verdad? Ya no se diga, pues, el sitio web, la página web de la empresa. ¿Cuáles son valores? Misión, valor, ¿cómo se llama? Misión, visión, valores, etcétera. Productos y servicios que ofrece. O sea, toda esa información me va a servir a mí para poderme anticipar. O sea, es decir, primero para poder romper el hielo, para sacar una buena plática introductoria, ¿verdad? Técnicas de introducción. Ya vi en las redes sociales, ya vi por ahí cómo está la situación. Ok, ya sé por dónde me puedo ir. Mire qué bonita la foto que usted sacó en el Facebook, en el Instagram. ¿Y dónde es eso? De veras, ¿verdad? Y comienza a platicar, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, aquí Silvia Hernández tiene una foto bien interesante, ¿verdad? ¿Y ahí dónde es? Chile, creo que es, ¿verdad? ¿O dónde es eso? Perú. Ah, que está ahí, yo creo que es Chile o Perú, si me equivoco, por ahí, América del Sur o Argentina, no sé. Pero bueno, vamos a ver. De ahí podemos platicar, ¿verdad? De la foto, cómo fue que se la tomó, etc. Anticípate. Es decir, nos anticipamos a los posibles peros que el cliente pudiera llegar a tener. Y luego darle el espacio, es decir, preguntar más y hablar menos para encontrar el dolor del cliente. ¿Okay? Y algo muy importante es este consejo de aquí, es buenísimo, cuidado con las acciones defensivas. Porque hay muchos clientes que son pleitistas, les encantan y comienzan así a molestarlo a uno, ¿verdad? Con tal de sacar un pleito, enojarlo y sacarlo de base. Porque así es la gente, ¿verdad? Hay gente de todo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tener mucho cuidado con eso. Usted puede ganar la discusión, pero puede perder a un cliente. Entonces eso es muy delicado. Por eso nunca discuta. ¿Ok? Si de repente los tres temas de discusión terribles, que es religión, deportes y... ¿cómo se llama el otro? Ah, se me ha escapado. Religión, deportes y... política. Política. Gracias. Son tres temas que no se tienen que tocar en venta. A no ser que usted coincida con esa persona en algo, y tal vez, ¿verdad? Si usted de repente ve ahí la gran camiseta de la alianza pegada en la pared, y usted es aliancista, fantástico. Sí, pero si usted de repente ve el FAS ahí, y usted es aliancista, no se vaya a poner a hablar de fútbol, ¿verdad? ¿Verdad? A no ser que no sea de nada, no le interesa, y diga, mire, qué bonito, creo que ganaron una copa, que no sé qué, ese es otro rollo. Pero si usted de repente pertenece a una religión, pertenece a un partido político, de repente a alguna afición de algún deporte, tenga mucho cuidado. Son tres temas que no se tocan en negocios. Bueno, llegamos hasta acá. Espero que les haya ayudado, pues, el ejercicio que hicimos. Y mañana, pues, respondemos a esas objeciones más comunes
y hacemos la matriz de objeción. Una matriz de objeción. ¿Qué piensa? Sí. Y le va a ayudar mucho a poder planificar sus ventas. Si no hay preguntas, chicos, hasta aquí llegamos. Bueno, llegamos acá entonces. Que Dios me los bendiga. Pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Gracias, igual. Buenas noches. Adiós, buenas noches.